Entender el teatro como un servicio público no se resume a mí como una cuestión política, pero llega a una cuestión estética. Será posible tener ese entendimiento con la total libertad del artista. La necesidad pública es la libertad del artista. El papel del artista es necesariamente crítico y esa crítica lo torna crítico a la sociedad. Evitábamos entonces cualquier tipo de direccionismo que pudiera existir o cualquier tipo de oficialismo que teníamos en nuestra relación con los artistas. Para mí hay una relación directa entre función pública de teatro y la libertad de creación y manifestación del artista. El foco es el ciudadano. Cuando pensamos en el teatro como industria, que es el otro lado de la moneda, de la historia, el teatro como industria de entretenimiento, en los, como la ley Reoné, esa libertad estará cercenada por la necesidad del mayor grupo. El foco siempre está y siempre estará en el patrocinador que, por su vez, foca el consumidor y no el ciudadano. La libertad es cercenada en ese caso. Como gestor público, trato de implantar políticas que permiten la libre creación y difusión, circulación y fruición de la producción teatral. Hoy, además de profesor de la ECA, Escuela de Artes Dramáticas en São Paulo, soy director del TUSP, Teatro de la Universidad de São Paulo, junto con la Rectoría de Extensión. Allá tenemos como misión divulgar la producción académica. Todo lo que es producido en la universidad, tenemos que abrir espacio para que sea presentado y que se participe en nuestros programas. Una, La Muerte del Experimento, donde hacemos dos ediciones y el público, los grupos formados, la producción de la universidad, tiene una posibilidad de ser vehiculada. Es la producción principalmente del CACI y del AED. La otra acción es el circuito universitario. Nosotros trabajamos en algunas otras ciudades del interior de São Paulo y creamos un circuito universitario donde grupos también de la universidad puedan circular llevando su trabajo y estimulando a esas ciudades a producir sus propios espectáculos. Patrocinamos también, divulgando la producción académica, la ida a festivales. Hoy tenemos aquí en México el Grupo 59, formado por la IAD. Ya tiene un año formado, no ha dejado de trabajar. Hemos ayudado mucho al grupo a implantarse comercialmente, profesionalmente. Y así con otros también. La otra misión es de desarrollar el teatro vocacional en la USP, que sean formados grupos de otras escuelas, no necesariamente de las áreas artísticas. Hoy en día tenemos varios grupos de teatro en la ciudad interior, de provincia. Cada ciudad donde USP tiene campus, existe un profesional que desarrolla un trabajo con grupos específicos de esa ciudad. Para medirlo y estimularlo, creamos un programa que es la Jornada del Teatro Universitario. Ya vamos para la tercera. Y de los 5 grupos que teníamos al principio en la USP, llegamos a más de 25 grupos en la última jornada que hicimos. Y creamos también, en este mismo eje del teatro vocacional, el Apartavez, que es una sesión de improvisación, de diálogo, de grupos. Colocamos casi como una asamblea de arte, porque todos los grupos tienen derecho a manifestarse, pero mediante un lenguaje artístico.
Estamos movilizando el sábado al mediodía. Tendremos una sesión de esas aquí en el centro universitario. Invitamos a todos a que participen. La idea de que cada grupo presente una propuesta. Esa propuesta puede ser dialogada con otra propuesta o de quien está participando, desde que sea algo con lenguaje artístico. El otro eje que tenemos es de problematizar, tensionar la producción teatral brasileña, promover la discusión de lo que está siendo hecho en teatro, principalmente en São Paulo. Para eso tenemos una revista, la revista Parte. Ella surgió en 68, 69, en una de las versiones del TUSP, cuando el TUSP todavía era solamente una institución de estudiantes, de profesores. Ellos tenían una revista muy provocativa y desde el punto de vista artístico con relación al teatro. Y tuvo dos publicaciones. La tercera fue debidamente prohibida y sacada de circulación, ni siquiera fue impresa. Nosotros recuperamos la revista y ahora ya estamos en el sexto número. Y eso nos enorgullece mucho. Tenemos otras publicaciones específicas cuando nos interesa provocar determinado tipo de reflexión, un ciclo de debates, un ciclo de conferencias, y acabamos publicando en ese sentido. Estamos en un proceso de organización de la Bienal de Teatro Internacional, que esperamos contar con representantes también de México. La primera edición será en julio de 2013 y tiene un eje temático que es realidades incendiadas. Realidades incendiarias, nos gustó mucho ese nombre porque no es solo reflexionar, pero también entender el escenario como una realidad incendiaria. Yo sigo entendiendo el teatro como servicio público. El teatro occidental surgió cuando nos reunimos y creamos las ciudades y con ellas nuevas relaciones. Dejamos el matriarcado y fuimos a relaciones más complejas en la ciudad. Teatro y política son hermanos gemelos generados por la misma madre, la polis griega. El teatro nos revela lo que nos permite reconocer, lo que nos asombra en nuestras relaciones. La política trae al ágora a los ciudadanos, donde deciden colectivamente sobre la gestión de la vida en común. Los dos tienen un papel fundamental para mejorar nuestra vida en sociedad. Yo terminaría esa parte para que podamos platicar un poco más directamente en otro texto de Shakespeare, que es el inicio del prólogo, que es uno de los ancestrales más políticos y más completos, que es Shakespeare, el prólogo de Enrique V. Si yo tuviera una musa interesante que subiera a los cielos, un reino por un escenario, príncipes como actores, monarcas como espectadores, el hambre, la miseria y la guerra se arrastrarían como perros muertos pidiendo empleo. Muchas gracias.